de María. ¿Mataremos los que fueron de los nuestros? Es más, seguro que no me temblará el pulso a la hora de dispararle a estos que me llaman traidores. Que antes intentaron descubrirnos. Descubrirnos y quitarle las mujeres. ¿Se acuerdan el día de la venta? Estaba allí la Rosita. No quiero pensar qué hubiera pasado si llegamos unos minutos más tarde. ¿La Rosita? Sí, la Rosita. La muchacha que no entendía con el dedo. ¡Esa era Murielita de casa! Vaya, es que llegamos un minuto más tarde y nos la casan con el chato. ¡Ya está bien! ¡Cállate, que me calienta! Yo lo que digo que donde hay maleantes no hay cosas buenas. Y que hay que saber elegir muy bien entre ellos o nosotros. O yo solo te diré una cosa. Esa gentuza no duraría la hora de dispararte. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué es eso? Un anillo que me quedé en mi primer asalto. Hace ya muchos años. Cerca de Osuna. ¿Te acuerdas, compadre? Iban varias mujeres a la diligencia. Y yo las saqué a punta de pistola. ¿A punta de pistola? Eso no se hace con la señorita. Lero, por Dios. ¿Dónde están sus modales? Eso, aquí el comandante, que este sí le decía, con muy buenos modales, que nos diera todo lo que llevara. Claro que sí, Lero. A la mujer hay que tratarla bien. Pero hace un momentito. Véngate, señorita. Véngate. Una dama tan bella no necesita raja. Sea generosa con la que sí lo necesita.